Bueno, hoy se termina un largo viaje que comenzó allá por la salita de 2 para algunos y en la salita de 3 para otros. El paso por el jardín fue ese primer sueño encantado, donde esos montoncitos de arena se convertían en gigantes castillos de algún reino lejano, donde jugaban una serie de aleros, doctores, cocineros, donde bailaban y cantaban como grandes artistas, donde se hicieron de amigos y aprendieron que siempre es lindo compartir, donde investigaron sobre animales y lugares desconocidos, donde lograron meterse en mundos mágicos cuando escuchaban un cuento o una novela, donde se enojaron cuando las cosas no salieron como quisieron, donde aprendieron y fueron felices. Hace unos días les pregunté qué fue lo que más les gustó del jardín y me contestaron el campamento, la chocolatada, los juegos, el patio, los juguetes, los juegos de José Luciano, el baile de cinta, las canciones de Charly García y de Don Gieco, entre otras cosas. También les pregunté qué iban a extrañar del jardín y vamos a extrañar a los ascensos, la chocolatada, a los amigos, porque algunos van a ir a otra escuela, los animales para jugar, los bloques y los cuentos. Y también les pregunté qué esperaban de la escuela, qué creían que iban a hacer allí. Vamos a aprender, a sumar, a leer, a escribir, pero no vamos a jugar los juguetes porque no hay, ya vamos a tener años. Y entre tanta charla de reflexión, me regalaron este final. Señor, lo que pasa es que no podemos volver el tiempo atrás, ya crecimos un poco. Ya terminó el jardín y ahora vamos a ir a la escuela. Leí una vez una frase que decía, cuando uno enseña, dos aprende. Y hoy, de ustedes aprendí que no todos los finales son tristes, que todo tiene un nuevo comienzo. Tantos recuerdos que van a quedar guardados para siempre en mi corazón y a los suyos. A la familia, gracias por la confianza, por dejarme ser parte de este increíble camino junto a sus hijos. Y a ustedes, chicos, explorarán nuevos caminos, nuevos lugares, se encontrarán con nuevas personas y con nuevos sueños. Les deseo que sean felices y sueñen en grande. Siempre hagan su propia historia y nunca se olviden que todo empieza siempre una vez más.